Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias por conectarse a este super miércoles de webinar de Esquenda. Gracias por conectarse. Ya vemos que hay varios ya aquí en vivo. Ahorita los saludamos. ¿De acuerdo? Bien. Espérenme. Ya. Ahora sí. Bien, pues muchísimas gracias por conectarse. Eh, Sé que nos han extrañado por los mensajes que nos han enviado. Muchísimas gracias. Y Como saben, pues estamos haciendo mucha transmisión también eh, de manera cerrada, pero los miércoles son los miércoles de webinar y todos los miércoles aquí vamos a estar. Así es de que muchísimas gracias por sus mensajes y por su preocupación. No pasa nada, aquí estamos y seguimos trabajando. ¿De acuerdo? Antes de comenzar, pues ya saben, pedirles que compartan esta transmisión con más colegas. Si están en Facebook, lo pueden hacer a través de los grupos a los que pertenecen, ¿de acuerdo? Recuerden que estamos transmitiendo en vivo por Facebook y el día de mañana montamos el video en YouTube. Entonces, los que nos vean en YouTube lo van a ver grabado, ¿de acuerdo? Entonces, si de repente hay dinámicas o cosas así, este, bueno, pues no van a poder participar de manera activa porque es grabado, solamente estamos en vivo aquí en Facebook, ¿se le vale? Entonces, bueno, compartan, etiqueten a más colegas. Muchísimas gracias por ello. Cada vez somos más en redes sociales. Así es de que gracias por etiquetar y compartir con colegas. Recuerden suscribirse al boletín de eventos. Este boletín, pues cada vez está más nutrido. Ahí vas a poder ver todos los eventos del año. Bueno, todos los próximos eventos, porque ya hay eventos para el próximo año también. Los vas a ver de manera cronológica. Los vas, vas a ver datos como el organizador, obviamente la fecha, la hora. Componentes, temas, ¿de acuerdo? Datos de contacto muy importante. La verdad es que si te interesa un evento, pues vas a tener que pedir informes, ¿no? Este. Nos contestan a veces los correos con info, bueno, pues info de qué, de qué evento, de qué no sabemos. O sea, es, siempre es mejor. ¿Te interesa un evento? Comunícate con el organizador, ¿de acuerdo? Esto también sucede en las publicaciones de Facebook, donde publicamos los eventos de. Pues de todas nuestras alianzas. Y también es muy chistoso que en el posteo viene toda la información. Y pongan info, info, info. Bueno. Si es de que no lo hagan, contacten al, al organizador y pídanle los informes, ¿no? Este, directamente díganle, oye, ¿cuánto cuesta? ¿Dónde es? Ta, 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 ta. Aunque normalmente toda esa información ya viene ahí en el, en el posteo. ¿Sale, Bien. Eh, antes de saludar rápidamente a nuestra audiencia, queremos agradecer a Amega por la vinculación con nuestra superponente de esta noche. ¿De acuerdo? Así es de que muchas, muchas gracias por ahí al doctor Martínez. Le mandamos un fuerte abrazo que tengo entendido que va a estar en simultáneo este, transmitiendo, no recuerdo por dónde, pero va a estar transmitiendo también. Entonces vamos a estar como juntos, ¿no? Así es de que le mandamos un fuerte abrazo y mucho éxito en su plática. ¿Se le vale? Muy bien, vamos a, a ver. Ay, ya me borro todo. Ah, no, aquí está. Uh, sobre todo, ¿saben qué? Eh, Verónica Orduño. Bueno, muchísimos saludos para nuestra mitad nuestra de esta noche, pero quiero saludar sobre todo a los lugares de donde nos están viendo. Un saludo a Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias. Colombia. Ecuador, Perú, Veracruz, Sonora, muchas gracias. Eh, Sinaloa, España, muchas gracias. Este, Rosalba, si lo estás viendo, ya lo estás viendo. No necesitas ninguna otra liga de Zoom ni de nada. Lo estás viendo aquí en vivo en Facebook, ¿sale, vale? Eh, saludos a Coahuila, también a Durango, muchas gracias. Ecuador, Ecuador, hay mucho Ecuador, muchas gracias a nuestros amigos de Ecuador, Perú, Lima, Perú, Colombia, muy bien, Bolivia, muchas gracias. Eh, y bueno, pues prácticamente todos los países de habla hispana que nos están viendo, eh, luego también se conectan de Alemania, nos ha tocado, nos ha tocado Japón. Nos ha tocado también Australia. Eh, un saludo al Colegio de Médicos, Veterinarios o Tecnistas de Hidalgo. Claro que sí. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por conectarse. Bien. Y también comentarles que. Eh, sí. También les quiero comentar que nos pueden seguir en las redes sociales para que también vean toda la parte que traemos del software veterinario que ahorita estamos eh, liberando una nueva versión, muy padre, que tiene llamadas robóticas, tiene envío de, de WhatsApp, de SMS, de mailing, y obviamente también te sirve para toda la parte de la administración de tu clínica, sin dejar de lado obviamente toda la parte médica, ¿no? Utilizamos metodologías como ECOP y SOIP para el tema de seguimiento, así es de que bueno, pues para que estés pendiente también de ello. Bien, pues ahora sí, yo sé que no me vinieron a ver a mí es de que les voy a presentar a nuestra invitada esta noche. Ella es la doctora Yuki Tachika Ohara. Ella es médica veterinaria zootecnista egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Realizó la residencia especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos en la misma facultad. Cuenta con 31 años de antigüedad académica en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia so de la UNAM, impartiendo clases a nivel licenciatura y posgrado sobre medicina de perros y gatos, especialmente cardiología en estas especies. Actualmente trabaja en el Hospital Veterinario de Especialidades de la UNAM, asesorando los casos de cardiología en perros y gatos. Un placer recibir a la doctora Yuki Tachika. Doctora, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Israel. Y buenas noches a todos los amigos que nos están viendo. Ya veo que hay muchísima gente conectada y muchos conocidos, afortunadamente. Así es que bienvenidos todos. Muchos saludos y muchas buenas vibras para ti, doctora. Bienvenida. Adelante. Bueno, pues entonces vamos a compartir pantalla. Y bueno, vamos a platicar un ratito sobre medicina de gatos. Um, hay muchas cosas que se saben, pero hay muchísimas más cosas que no se saben sobre cardiología de gatos. Realmente esto es algo fascinante porque eh, vamos a, a platicar de cosas muy en general y la idea es precisamente tener un panorama muy amplio de lo que es la cardiología felina y ya después de un, alguna otra manera, pláticas personales, cuando esta pandemia acabe y podamos vernos y, y, y abrazarnos todos frente a frente, pues podremos platicar un poquito más en específico sobre ciertas patologías. La idea de esto es nada más dar un panorama general de qué es la cardiología felina y los retos a los que nos enfrentamos como clínicos y pues más adelantito pues, ya ahondar sobre ciertas situaciones. Quisiera yo agradecer a la AMEGA, a la Asociación Mexicana de Medicina de Gatos, la oportunidad que me da para platicarles a ustedes de este tema que a mí me fascina. Me fascina por doble partida. Me encanta la cardiología, me fascina, es lo máximo para mí en mi vida profesional, pero los gatos son también una especie que me encanta, que me apasiona y de la cual voy aprendiendo todos los días. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito de prevalencia. Eh, las enfermedades cardiovasculares en los gatos son muy poco frecuentes en cachorros, o sea, las congénitas son muy, muy poco frecuentes. Hablamos de a lo mucho el 1% de los eh, gatos que veamos en consulta van a tener alguna patología cardíaca. Congénita, o sea, es muy poco frecuente. Sin embargo, las patologías cardíacas adquiridas. Específicamente la cardiomiopatía hipertrófica es muy frecuente. Llega a tener una prevalencia hasta del 44% de los casos de felinos que veamos a lo largo de toda nuestra consulta en general. Eh, este es un artículo que encontré que habló eh, de necropsias que se hicieron en 252 gatos en el hospital. Eh, en un hospital, en, ay, se me olvidó cómo se llamaba, el, el, ah, el, el, el hospital del Colegio Veterinario de, 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 de Inglaterra, ¿no? Entonces, es muchísimo, son 252 necropsias que se hicieron, de las cuales 158 gatos tuvieron muerte inesperada. De esos 158 gatos que tuvieron muerte inesperada, resulta que 87 presentaban enfermedad cardíaca, o sea, la mitad, cerca del 55%. Y de esos gatos que murieron de muerte inesperada con enfermedad cardíaca asociada, resulta que el 78% fueron cardiomiopatía hipertrófica. O sea que vean lo común que es la cardiomiopatía hipertrófica en gatos adultos. Por lo tanto, ¿cuántos de los gatos que nosotros estamos viendo en consulta diario, que no tienen ningún síntoma, que están aparentemente sanos de todo a todo, ¿cuántos de esos gatos tienen cardiomiopatía hipertrófica? Esa es una muy buena pregunta, porque la verdad es que no lo sabemos. Estamos como que muy acostumbrados a buscar signos clínicos de insuficiencia cardíaca en perros, pero en gatos como que no es tan común que nosotros empecemos a indagar sobre enfermedades cardíacas en gatos adultos. ¿Cómo detectamos signos clínicos de insuficiencia cardíaca en gatos? Bueno, en perros uno de los signos clínicos más frecuentes es la intolerancia al ejercicio. Pero ¿cómo evaluamos la intolerancia al ejercicio en gatos si los gatos pueden pasar hasta 18 horas del día durmiendo? Entonces... Como que está medio difícil evaluar la intolerancia al ejercicio en gatos, ¿no? Sin embargo, por ahí este, algún experto nos dirá si sí, sí hay maneras de hacerlo. Obviamente, hay periodos de actividad en el gato que nosotros podemos empezar a evaluar, intentar jugar con ellos, ver qué tanta dificultad tienen para subirse a muebles, ver qué tanta dificultad tienen para desplazarse, etcétera. Yo creo que sí hay manera de, de, de evaluar esto, ¿no? Pero, pues. Por lo pronto, para la gente común y corriente como yo, que lo único que tenemos son gatos de mascota porque los adoramos y pues como médicos veterinarios quisiéramos saber un poquito más de gatos, pues está medio difícil que podamos evaluar realmente las horas de ejercicio que puede tener un gato. En perros también un signo clínico que caracteriza la insuficiencia cardíaca es la tos porque los perros que llegan a tener sobre todo enfermedad valvular degenerativa mitral llegan a tener edema pulmonar y por el edema pulmonar llegan a tener tos. ¿Ok? Los gatos también pueden llegar a tener edema pulmonar, pero los gatos rara vez tosen cuando se trata de una enfermedad cardiovascular. Si un gato tose, más bien hay que pensar en problemas respiratorios, específicamente asma felino. ¿Ok? Aquí estamos viendo esta imagen, esta es la postura clásica que tiene un gato que tose. Por lo regular un gato que tose se agazapa, este estira cuello, estira cabeza y empieza a toser. A veces la tos no es tan espectacular como oír un perro toser, pero un gato tose de una manera muy sutil, muy discreta. Muchas veces ni siquiera hace tanto ruido al toser, pero una cosa que siempre hacen los gatos cuando tosen es sacan la lengua. Entonces, si vemos un gato que tiene esta postura, que está aparentemente teniendo dificultades al respirar, pues obviamente puede estar tosiendo. Y la tos, repito, no nos indica tanto un problema cardíaco, nos indica más bien un problema respiratorio que hay que averiguar de qué se trata. En perros y en gatos, obviamente cualquier problema cardíaco que lleve un edema pulmonar va a causar disnea. Y en gatos es el principal signo clínico de insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, ver a un gato que tiene dificultad respiratoria, eso nos está indicando que hay problemas este, importantes. Y bien pudiera ser por eh, insuficiencia cardíaca. Aquí estamos viendo este gatito, es un cachorrito de tres meses que, que nos llegó hace algunos años. Estamos viendo cómo el gato realmente tiene dificultad respiratoria. Este es un gato con disnea y este gatito no tenía ni una, ni dos, ni sí. tres. Tenía como cuatro o cinco problemas cardíacos congénitos al mismo tiempo. Porque los defectos cardíacos congénitos en gatos es muy común que vengan juntos. En perros es rarísimo que vengan dos efectos cardíacos al mismo tiempo. ¿Puede suceder? Sí. Me ha tocado casos de perros que tienen eh, displasia de tricúspide más PDA, por ejemplo, ¿no? Al mismo tiempo. Eh, pero en gatos es súper común, ¿eh? Súper, súper común que vengan múltiples defectos cardíacos congénitos. Entonces, en este caso de este gatito, eso es lo que sucedió. Este gatito, si mal no recuerdo, tenía los cuatro componentes de una tétrada de falot, que es estenosis pulmonar. Este, hipertrofia del ventrículo derecho, el defecto de septo ventricular, tenía la aorta cabalgante, además tenía un defecto de septo interatrial y además de eso tenía PDA, o sea tenía todo eso el gatito. Ahí la pregunta realmente clave era cómo le hizo este gatito para vivir tres meses porque tenía tres meses de edad, entonces pobrecito, ¿ok? En perros, cuando tienen insuficiencia cardíaca congestiva derecha, por la causa que fuera, pueden tener distensión abdominal por asitis. Y en gatos, también, también llega a suceder. Eh, gatos con displasia de la tricúspide congénita pueden tener esta distensión abdominal por asitis. Pero recuerden que en gatos con que tengan un derrame abdominal, nunca debemos de olvidar el que tenemos que descartarle peritonitis infecciosa felina. Es de las cosas que tenemos que hacer, ¿ok? Siempre que tengamos un gato con un derrame abdominal o con un derrame pleural y que tengamos que hacer algún procedimiento como una abdominocentesis o una toracocentesis para aliviar el estado congestivo de este animal, pues no debemos de olvidar. Que ese líquido lo tenemos que mandar a analizar porque tenemos siempre que des descartar peritonitis infecciosa felina. ¿Ok? En gatos hay otro signo clínico que nos sugiere eh, eh, cardiopatía, cosa que no lo he visto en perros, por lo menos, y es la presencia de una enfermedad tromboembólica felina. Son gatos que de la noche a la mañana están eh, paraparésicos. No ambulatorios o ambulatorios. Son gatos que obviamente se quedan paralíticos de un día para otro, de un momento a otro, y esto es porque la cardiopatía genera trombos, esos trombos se desprenden y se van a torar hasta que encuentran un vaso sanguíneo de menor calibre a su tamaño. Y esto sucede la mayoría de las veces en la aorta caudal. Entonces podemos tener de repente un embolismo aórtico caudal que deja a este gato sin irrigación en los miembros pélvicos. Y por lo tanto llegan a estar, así como vemos esta imagen, frecuentemente. ¿Okay? Aquí lo estamos viendo, sucede en cardiomiopatía hipertrófica, pero también en la dilatada y en la restrictiva. En cualquiera de las cardiomiopatías puede suceder la generación de estos trombos que cuando se desprenden salen por la aorta. Y en donde se atoran, por lo regular, es aquí, en la aorta caudal y la trifurcación de la aorta, donde se dividen las dos arterias ilíacas externas, que son las que van a llevar la irrigación a miembros pélvicos, y la, el tronco común para las dos arterias ilíacas internas. ¿Okay? Muy bien. ¿Y cuáles son las principales cardiopatías que afectan a gatos? Yo quise dividirlas y, y, y dar un pequeño un gen, un panorama general pensando en tres edades posibles de aparición. Cuando son cachorros, obviamente pensamos en defectos cardíacos congénitos, como la displasia mitral, la displasia tricuspidea, que son las más comunes, el defecto de septo ventricular, el defecto de septo atrial. La persistencia de conducto arterioso, estenosis aórtica y estenosis pulmonar y la tetrada del paloto. ¿okay? ¿De estos cuáles son los más comunes? Definitivamente las displasias mitral y tricuspidea y el defecto de septoventricular. Son quizá las tres cardiopatías más comunes en, ga en gatitos congénitas. ¿okay? Cuando tenemos gatos adultos, jóvenes, adultos, pues de edad media. Lo más común que se presenta son las cardiomiopatías o las enfermedades primarias del miocardio. Y aquí tenemos a la cardiomiopatía hipertrófica, la cardiomiopatía dilatada, la cardiomiopatía restrictiva y la cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. De estas, ¿cuál es la más común? La número uno, la que van a tener por lo regular la mayoría de nuestros pacientes cardiópatas. La cardiomiopatía hipertrófica por mucho es la más común. Okay. Eh, haciendo una analogía, lo que es la enfermedad valvular degenerativa mitral en el perro, que es la cardiopatía más común en el perro, la mayoría de los pacientes enfermos, perros enfermos del corazón que veamos van a tener esta patología. Bueno, así es la cardiomiopatía hipertrófica para gatos. La gran mayoría de los gatos que veamos enfermos del corazón van a tener cardiomiopatía hipertrófica. Y en, en gatos viejos, eh, pues tenemos el, las cardiopatías asociadas a hipertensión arterial sistémica. Esta hipertensión arterial sistémica puede llegar a producir una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y por lo tanto parecer una cardiomiopatía hipertrófica pero en este caso no es una cardiomiopatía hipertrófica, no es una enfermedad primaria del músculo cardíaco. Se trata de una consecuencia por una sobrecarga de presión provocado por esa hipertensión arterial sistémica. ¿Y cuáles son las dos patologías más comunes que pueden llevar a esta hipertensión arterial sistémica y por lo tanto a una hipertrofia miocárdica secundaria? Tenemos al hipertiroidismo y a la enfermedad renal crónica. Aquí estamos, bueno, obviamente mamá que no presume a sus hijos no es mamá, ¿no? Entonces aquí tenemos a Minomi, ella es Minomi cuando era bebé, en su plenitud, y ahorita que ella está viejita, tiene ya casi 14 años esta gatita, pues ya, ya entró al, al selecto grupo de, de los gerontes. Muy bien, entonces vamos a platicar de las principales cardiopatías. Eh, que vamos a, de las cuales hablamos un poquito, o por lo menos hicimos una pequeña presentación. Cuando hablamos de cardiopatías en cachorros, definitivamente las congénitas es lo primero que tenemos que pensar, y dentro de estas, las displasias valvulares de válvula mitral y de válvula tricúspide son las más frecuentes. La displasia, como displasia se conoce a cualquier anomalía morfológica que esté afectando a cualquiera de los componentes. Anatómicos de una válvula cardíaca. Puede afectar a uno, puede afectar a dos o puede afectar a todos. ¿Cuál es el componente más frecuentemente afectado? Las hojas valvulares o las valvas, ¿de acuerdo? Eh, pero también puede afectar a cuerdas tendinosas, puede afectar al anillo valvular, puede afectar a los músculos papilares o a todo. Finalmente, les, les repito que el componente más frecuentemente afectado es la hoja valvular, y esa, por lo regular, el defecto que tiene es que tiene una implantación asimétrica con respecto a la otra válvula. Y por lo regular, esa implantación es un poquito más baja, más hacia el fondo del ventrículo, lo cual lleva a una insuficiencia de esa, funcional de esa válvula. ¿Ok? La válvula mitral, este, para muchos de los autores, la displasia de la válvula mitral es la cardiopatía congénita más frecuente en gatos, se ha reportado más en machos que en hembras y la raza en la que más se ha reportado este problema ha sido en el gato Siames. Sin embargo, eh, hay autores que mencionan que, ¿no? que el defecto más común congénito en el corazón de los gatos es el defecto de septoventricular. Pero bueno, no importa, sea el que sea, pueden venir incluso juntas una displasia mitral con un defecto de septoventricular. Y el defecto de septoventricular, además, es uno de los de, eh, defectos cardíacos que más frecuentemente se presentan en asociación con alguna otra, quizá por eso es la que más se menciona. ¿OK? Finalmente, en la displasia mitral, al examen físico, vamos a auscultar un soplo cardíaco de intensidad variable, porque obviamente esa válvula que está asimétricamente implantada, pues nunca va a poder coaptar. Y al no poder coaptar, pues siempre va a tener un soplo cardíaco. Y como es la válvula mitral, llega a producir una insuficiencia cardíaca congestiva izquierda y por lo tanto provocar edema pulmonar eh, y por lo tanto los signos clínicos de una insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. Al electrocardiograma podemos encontrar datos que nos sugieran agrandamiento del lado izquierdo del corazón, como estas ondas R, que están muy altas para ser para un gato, y desviación del eje eléctrico promedio hacia la izquierda, y pueden generarse incluso arritmias cardíacas. En rayos X, que vamos a ver? Pues obviamente la cardiomegalia izquierda y el edema pulmonar. Entonces vemos cardiomegalia, vemos un agrandamiento de la silueta cardíaca, y vemos el edema pulmonar perihiliar, lo cual sugiere esta insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. El diagnóstico definitivo pues, lo, va a real, este, lo va a proporcionar el ecocardiograma, en donde es posible observar todas estas malformaciones eh, morfológicas en la, en la válvula mitral. ¿okay? Y obviamente, el sistema Doppler del ecocardiógrafo pues, nos va a permitir observar esa insuficiencia. Entonces. Esta es una imagen en donde estamos viendo, este es el lado izquierdo, este es el ventrículo izquierdo, esta es la válvula mitral y vean, esta hoja valvular está anormalmente larga porque esta de acá está anormalmente corta. Entonces, esta pobrecita se está elongando lo más que puede para tratar de coaptar con esta, pero nunca lo va a lograr. Por lo tanto, esta válvula es totalmente insuficiente. Aquí estamos viendo otra imagen, este, no tengo yo imágenes de ecocardiogramas de de displasia mitral, por eso las puse de internet, pero vemos este, una válvula mitral igual, totalmente anormal, totalmente asimétrica y pues esto lleva obviamente una insuficiencia de esta válvula y lleva a un agrandamiento del atrio izquierdo. Y pues en el sistema Doppler veríamos gran turbulencia a través de esta válvula porque está insuficiente y pues veríamos la cardiomegalia izquierda también. Ahora la válvula tricúspide si está displásica, pues vamos a encontrar lo mismo pero del lado derecho, ¿ok? Entonces vemos aquí en este esquema cómo hay una hoja valvular que quedó fusionada al, al, al endocardio y sale hacia el ventrículo en una posición muy baja, en una implantación muy baja y esto da la imagen de una hoja valvular pues muy cortita, normalmente corta. Entonces la otra hoja valvular Va a tratar de elongarse lo más que pueda para tratar de coaptar con esta hoja valvular, pero nunca lo va a lograr y esto lleva a la insuficiencia de esta válvula tricúspide. Da la imagen de que el atrio derecho es gigantesco y monstruoso y este fenómeno se, se llama atrialización del ventrículo. Y bueno, esta anomalía, cuando una de las hojas valvulares está anormalmente corta porque quedó fusionada al endocardio, es lo que se le llama anomalía de Epstein. ¿OK? La raza de gatos en la que más se ha reportado esta patología es el Chartreux. Sin embargo, pues esta fue mi primera pacientita que tuvo, que yo vi con una eh, displasia tricuspidea en una europeo doméstica, que era, se ve muy linda aquí, pero en realidad era una pantera blanca, era dificilísima de manejo. Esta gatita las únicas dos veces que le pudimos hacer algún estudio fue tuvo que ser bajo anestesia general porque era de verdad impresionantemente agresiva. y bueno, finalmente, esta gatita, el día que murió, pues le pudimos, eh, por lo menos, hacer una necropsia informal en la cual estas fueron las anormalidades que vimos en el corazón de camila. vemos la hoja valvular totalmente atrofiada, totalmente engrosada, retraída. estos son los músculos papilares que ya están prácticamente fusionados a la hoja valvular no había cuerdas tendinosas y esto obviamente es un proceso degenerativo importante en la válvula tricúspide okay aparte de esto la pobre Camila tenía un defecto de septoatrial digo ventricular perdón un defecto de septoventricular por si fuera poco eh, entonces la displasia tricuspidea va a llevarnos a signos clínicos de insuficiencia cardíaca congestiva derecha. De hecho este, pues aquí estamos viendo a este gatito esfinge eh, que tenía citis y además tenía distensión yugular y pulso yugular positivo. ¿Okay? Eléctricamente vamos a ver pues obviamente datos que sugieran agrandamiento del lado derecho del corazón y pueden haber también arritmias. En el estudio radiográfico, pues vamos a ver la cardiomegalia derecha, que es lo que va a caracterizar a la displasia tricuspidea, sobre todo el agrandamiento del atrio derecho. ¿Ok? Cardiomegalia generalizada. Y el defecto de septoventricular, que para algunos autores es la cardiopatía congénita más frecuente. Y repito, quizás es la más frecuente porque es la que más se asocia a otras patologías. O sea, es difícil que un gato nada más tenga un defecto de septoventricular. Por lo regular, viene el defecto de septoventricular con alguna asociada a alguna otra cardiopatía congénita. ¿Ok? Eh, en los defectos de septoventricular, pues obviamente va a haber un. Pueden estar altos, como en este caso, o pueden ser bajos. Los altos son los más comunes, más pegados a las válvulas este, atrioventriculares y, y semilunares. Este defecto de septo ventricular alto, pues obviamente, cada que la sangre pasa del atrio al ventrículo izquierdos, pasa a través del defecto de septo y se va hacia, un, hacia la arteria pulmonar. Pero esta arteria pulmonar también recibe sangre del, del atrio y del ventrículo derechos. Por lo tanto, estos defectos intracardíacos llevan a una sobrecarga hemodinámica de volumen. Y ese es el mecanismo por el cual llegan a producir la insuficiencia cardíaca derecho. Eh, algunas veces, eh, por alguna razón, estos gatos pueden llegar a desarrollar una hipertensión pulmonar y al haber una hipertensión pulmonar, esto puede eh, favorecer que el flujo a través del defecto de septo, en lugar de que sea de izquierda a derecha, sea de derecha a izquierda. Y esto es a lo que se le llama fisiología Eisenmender. ¿Okay? Eh, los efectos de septo ventricular pues van a provocar un soplo de intensidad variable pues mucho depende del tamaño del defecto de septo y si desarrolla eh, si se desarrolla una no, hipertensión pulmonar ¿Okay? el diagnóstico se hace al igual que todas las cardiopatías rayos X electro pero el, la prueba que va a dar eh, el diagnóstico final es el ecocardiograma definitivamente ¿Qué vamos a encontrar en radiografías? Pues cardiomegalia derecha, importante. ¿Qué vamos a encontrar en el ecocardiograma? Pues obviamente este es el Doppler este color, en el cual vemos aquí hay una turbulencia al paso de la sangre a través del defecto de septo que tenía este gatito. Ya sé que voy muy rápido, perdón, pero pues era eso nada más generalidades. Vamos a hablar ahora de los adultos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué patologías cardíacas vamos a encontrar en gatos adultos? Definitivamente, las cardiomiopatías son las número uno. Y la número uno de la número uno, definitivamente la cardiomiopatía hipertrófica. Ok. Esta es una definición que teníamos sobre qué son las cardiomiopatías, y la definición que da la Organización Mundial de la Salud es que son enfermedades primarias del músculo cardíaco. Que no son el resultado de ningún desorden sistémico identificable o de algún otro tipo de enfermedad congénita o adquirida. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque incluso cuando uno busca literatura en libros, en artículos, uno escucha, eh, bueno, uno lee, uno lee este, definiciones como cardiomiopatía chagásica, cardiomiopatía por deficiencia de taurina. Cardiomiopatía por este, miocarditis. Cardiomiopatía por hipertiroidismo. O sea, no. Según la Organización de la Mundial de la Salud, el término cardiomiopatía solo se debe de utilizar para referirse a enfermedades primarias del músculo cardíaco. En el caso de, por ejemplo, yo sé que el hipertiroidismo va a causar este, una hipertrofia miocárdica. En ese caso no se le debe de llamar cardiomiopatía hipertiroidea, se le debe de llamar hipertrofia miocárdica secundaria a hipertiroidismo. ¿Okay? Este año eh, la asociación de, eh, más bien el Colegio de, eh, Norteamericano de Medicina Interna Veterinaria, el ACMIM, eh, junto a expertos de todo el mundo, para sacar el consenso eh, de las guías para la clasificación, diagnóstico y manejo de las cardiomiopatías en gatos. Es un documento que ustedes si lo buscan en el Internet, es un documento abierto al público, cualquiera lo podemos descargar para leerlo, y es un documento muy, muy interesante, en donde es muy simpático porque ellos definen cardiomiopatía como un grupo de desórdenes miocárdicos, la mayoría de origen desconocido o idiopático, que ocurren comúnmente en gatos y que afectan estructural y funcionalmente al músculo cardíaco. Cuando intentaron este grupo de expertos, cardiólogos, veterinarios de renombre mundial, um, hacer una clasificación de eh, estas cardiomiopatías, se encontraron con graves problemas y pues... Básicamente lo que les quiero platicar es eso, ¿no? A la conclusión que llegaron estos expertos fue que basado en la estructura cardíaca y las características funcionales o fenotipo de estas cardiomiopatías determinaron que hay cinco cardiomiopatías fenotipo y se les llaman así. Ya no se le llama cardiomiopatía hipertrófica, se le llama. Cardiomiopatía, fenotipo de cardiomiopatía hipertrófica y fenotipo de cardiomiopatía dilatada, fenotipo de cardiomiopatía restrictiva, fenotipo de cardiomiopatía ritmogénica de ventrículo derecho y fenotipo no específico. ¿Por qué? Porque si bien la cardiomiopatía hipertrófica es la enfermedad primaria idiopática que va a afectar al músculo cardíaco, hay otras patologías que también pueden provocar algo parecido a una cardiomiopatía hipertrófica. Por eso es que ahora se le llama fenotipo de cardiomiopatía hipertrófica. Y esta clasificación la hicieron basándose en la clasificación de cardiomiopatías del humano, del Colegio Europeo de Cardiología. Este, entonces, más o menos, Trataron de, 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 de aterrizar las mismas ideas y esta fue la conclusión a la que llegaron. Entonces, vean, por ejemplo, tenemos los fenotipos de cardiomiopatías. Tenemos en azul el fenotipo de cardiomiopatía hipertrófica. Tenemos en rosa, o en. bueno, sí, bueno, es como rosa, este fenotipo de cardiomiopatía dilatada. Tenemos en este color lilita un fenotipo de cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Y tenemos en este color, entre morado y por allí, el fenotipo de cardiomiopatía restrictiva. Pero vean al grave problema que se enfrentaron estos grandes expertos y estos grandes maestros que fueron quienes determinaron esto y terminaron plasmándolo en este esquema que al principio impone mucho, pero si nos ponemos a analizarlo está bien interesante. Tenemos obviamente el fenotipo más común, fenotipo de cardiomiopatía hipertrófica en azul. Pero no es un azul uniforme, hay un azul aquí un poquito más, más, este, más cálido, y aquí de repente hay otro estadio, otro estadio de la misma patología que es cardiomiopatía hipertrófica. Y vean cómo este circulito más azul se empalma un poquito con la cardiomiopatía dilatada. Y. Esta cardiomiopatía restrictiva se empalma con el círculo azul de la cardiomiopatía hipertrófica. ¿Por qué sucede esto? Porque en estadios más avanzados de cardiomiopatía hipertrófica comparte características fenotípicas con la cardiomiopatía restrictiva. Y este al final, la cardiopatía hipertrófica, en el estadio final, llega a compartir características fenotípicas con la cardiomiopatía dilatada. Y esta cardiomiopatía dilatada también comparte con, eh, características fenotípicas con la cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Pero esta cardiomiopatía dilatada junto con la cardiomiopatía hipertrófica, junto con la cardiomiopatía restrictiva, también comparten características con las llamadas cardiomiopatías no específicas. Entonces, ¿se dan cuenta qué difícil es esto? Si esto les costó trabajo tratar de plasmarlo a la gente que más sabe de cardiología veterinaria en el mundo, pues imagínense qué nos queda a nosotros los mortales, ¿no? A nosotros los mortales lo único que nos queda es decir, Ups, ¿no? Apostemos la cardiomiopatía hipertrófica que va a ser la más común, pero aguas. No olviden algo y aquí está muy claramente especificado: la hipertensión arterial sistémica, la, redu la reducción de la precarga, una infiltración miocárdica del músculo de una infiltración neoplásica del músculo cardíaco el engros, engrosamiento transitorio del miocardio y esto es súper súper interesante porque esto obedece a mecanismos fisiológicos. La acromegalia y el hipertiroidismo, todas estas pueden inducir a un estadio parecido a una cardiomiopatía hipertrófica felina. Por lo tanto se llama fenotipo de cardiomiopatía hipertrófica Espero no haberlos hecho demasiado bolas, ¿ok? Entonces vamos a hablar de esta que es la más interesante, la más importante y la que más nos vamos a enfrentar, ¿ok? En esta cardiomiopatía hipertrófica vamos a encontrar una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Una, cardio, una hipertrofia concéntrica significa que están igual de engrosados el septo ventricular con la pared libre del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, al engrosarse a las paredes, la cámara del ventrículo izquierdo se reduce de tamaño. Y esto es lo que lleva a una clásica insuficiencia cardíaca por un mal funcionamiento diastólico. Aquí el corazón no se puede relajar. Y al no poderse relajar, obviamente le cabe menos sangre en la diástole a este ventrículo izquierdo. Y si le cabe menos sangre en la diástole a este ventrículo izquierdo, pues expulsa menos sangre en cada sístole a través de la aorta. Por lo tanto, la cantidad de sangre que expulsa este corazón por minuto a través de la aorta es menor a lo normal. Y a esto se le llama una reducción del gasto cardíaco. ¿Okay? La edad promedio de presentación de la cardiomipatía hipertrófica es en gatos adultos, podría ser desde jóvenes, pero el promedio es de 6 años. ¿Okay? Eh, afecta principalmente al perro, al, perro, al gato doméstico de pelo corto, al gato persa, al Maine Coon y al doméstico de pelo largo. Hay otras razas en las cuales se ha descrito esta patología, como el ragdoll, el esfinge, el bengalí, el bengalí y el scottish fold. Eh, la etiología, pues, no se sabe. Eh, se cree que hay un factor de heredabilidad, pero obviamente lo que se sabe en humanos es que se debe a mutaciones genéticas que codifican a las proteínas contractiles del miocardio. Y lo mismo se cree que sucede en el gato. De hecho, en el gato Maine Coon ya se tiene identificado cuál es el gen que provoca esa mutación que los hace más. Una forma de diagnóstico que sea. Uno... Perdón, me quedé callado un segundo porque me marcó la pantalla de internet inestable. Entonces, en el MENCOON existe la prueba genética que podemos mandar un hisopo con saliva del gato, lo podemos mandar a la Universidad de Carolina del Norte y ahí van a decirnos si existen genes, si ese gato, bueno, tiene los genes para predisposición para cardiomiopatía hipertrófica felina. ¿Ok? La insuficiencia diastólica, pues ya la mencionamos, por cuestión de tiempo lo voy a adelantar. Eh, obviamente va a haber taquicardia, obviamente va a haber arritmias, obviamente van a haber complicaciones con esta cardiomiopatía hipertrófica. El chiste es que esta hipertrofia va a llevar una insuficiencia diastólica, como ya lo habíamos mencionado. Esa hipertrofia, además, puede ser simétrica, como sucede en la mayoría de los casos. Igual de engrosado está el septo que la pared libre del ventrículo izquierdo, pero también puede haber una hipertrofia asimétrica, como en este caso, vean este chipote que se forma aquí en el septo ventricular, lo cual va a provocar una obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, además de ser una cardiopatía hipertrófica, se va a comportar a veces como una estenosis aórtica. ¿Ok? Aquí estamos viendo en un modo B la hipertrofia concéntrica que tiene este corazón. Y vean aquí, por ejemplo, toda la este, eh, ay, cómo se llama esto, la 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 la, la, la. Este, Bueno, el reflujo y toda la, 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 la. Ay, se me fue la palabra, perdónenme. Uh, 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 uh. Bueno el reflujo y todas las alteraciones en el flujo que puede llegar a tener, ¿no? En, eh, a través de esta, eh, val, eh, esta, esta insuficiencia diastólica y con la obstrucción dinámica del de las tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Muy bien. También puede llevar a signos congestivos, tanto izquierdos como derechos, y puede haber, lo más común que se presenta es el derrame pleural. ¿Ok? Cardiomiopatía hipertrófica puede llevar a la formación de trombos, como lo estamos viendo aquí en el lado izquierdo. Y esos trombos pues, pueden provocar una enfermedad tromboembólica. Así es que la presentación clínica de una eh, cardiomiopatía hipertrófica va a tener dos componentes. Puede haber una presentación clínica respiratoria y una, y una presentación clínica tromboembólica. Los signos respiratorios van a ser principalmente... Eh, la disnea, eh, puede haber taquipnea, eh, va a auscultarse un soplo muy probablemente o una arritmia, y ver a un gato respirando así es lo que nos debe de asustar. ¿no? Ver a un gato respirando rápido ya es de asustarse. Ahora, si además de respirar rápido, ese gato respira con la boca abierta, pues realmente sí está de más asustarse. Y bueno, obviamente pueden haber también síncopes, eh, pueden haber disminución de sonidos cardíacos y respiratorios por eh, la presencia de un derrame pleural. Y la presentación tromboembólica también puede llegar a presentarse, así como la muerte súbita. Escuchen cómo vocaliza este gato. Este gato le duele muchísimo. La enfermedad tromboembólica produce isquemia, isquemia de los músculos de los miembros pelvianos. Por lo tanto, duele y duele mucho. Uh -huh. Cardiomiopatía dilatada es menos frecuente que cardiomiopatía hipertrófica, pero puede llegar a, a, a presentarse también. Yo sé que durante muchos años hemos leído en los libros la cardiomiopatía por deficiencia de taurina, pero pues según la Organización Mundial de la Salud, pues eso no es correcto. Hay que hablar de una insuficiencia miocárdica producida por la deficiencia de taurina, ¿ok? Y la edad de presentación también es en gatos adultos y estas son las tres razas de gatos en las que más se llega a presentar esa cardiomiopatía dilatada en el siamés, el burmes y el avicino. De hecho, lo que se postula es que estas tres razas de gatos no son capaces por alguna anomalía eh, genética de aprovechar la taurina de los alimentos. Entonces, no es que no coman alimentos con taurina, es que no la pueden aprovechar y por eso son las tres razas que más llegan a tener esta eh, cardiomepatía dilatada. Pero todo queda en especulaciones y en teorías y en hipótesis porque realmente no se ha detectado que, eh, qué gen es el responsable para considerar esto una predisposición hereditaria racial. ¿Ok? El caso es que si vamos a tener una eh, eh, dilatación de las cuatro cámaras cardíacas, eh, va a llevar a una insuficiencia en la contracción del músculo cardíaco y a esa insuficiencia sistólica o insuficiencia miocárdica es lo que va a llevar obviamente a los procesos congestivos y a la insuficiencia cardíaca. Los procesos congestivos pueden ser izquierdos o derechos, como lo sabemos en cualquier insuficiencia cardíaca. Procesos congestivos izquierdos que lleven, obviamente, a edema pulmonar y, por lo tanto, el edema pulmonar nos presenta disnea, patrón respiratorio restrictivo, crepitaciones en ambos en campos pulmonares y cianosis. Y signos congestivos derechos, como la distensión venosa yugular, pulso yugular y asitis. ¿Ok? Pero también debemos de recordar que si hay una insuficiencia sistólica, hay una insuficiencia en la contracción miocárdica, también puede haber pulso débil, hay una insuficiencia anterógrada, pulso débil, hipotermia, obviamente la baja perfusión renal puede precipitar un daño renal agudo, eh, depresión y puede haber también signología tromboembólica porque también se producen trombos en esta cardiomiopatía dilatada, ¿ok? El diagnóstico pues se hace igual, rayos X, electro y ecocardiograma y pues podemos observar la cardiomegalia generalizada que tiene este corazoncito. Aquí en el ecocardiograma vemos la dilatación de las cuatro cámaras cardíacas, eh, su función miocárdica disminuida y bueno y finalmente vamos a hablar de la cardiomiopatía restrictiva que es muy poco frecuente, esta patología solo se ha reportado en gatos y en humanos, y consiste en el reemplazo del tejido muscular cardíaco normal por tejido fibroso. Tejido fibroso que ni se contrae en la sístole ni se relaja en la diástole. Por lo tanto, la cardiopatía restrictiva es la única causa de insuficiencia cardíaca que lleva a una insuficiencia tanto sistólica como diastólica al mismo tiempo. ¿Ok? Eh, la causa es incierta, pero se cree que es multifactorial. La, las hipótesis más aceptadas es que es la secuela de una endo, endomiocarditis, pero algunos autores reportan que puede ser el estadio final de la cardiomepatía hipertrófica. Por eso estaban tan unidas en el esquemita que vimos, ¿se acuerdan? ¿Okay? El factor considerado como desencadenante en esta cardiomepatía hipertrófica es la miocarditis. Y esa miocarditis puede ser producida por isquemia, o quizás por agentes infecciosos como Toxoplasma Gondii, pero también incluso por neoplasias infiltrativas, como un linfoma. Eh, algunas, eh, pues como ni se contrae la sístole ni se relaja en la diástole y hay insuficiencia tanto sistólica como diastólica, algunos autores han mencionado la cardiopatía restrictiva como una cardiopatía intermedia entre las otras dos. ¿okay? El chiste es que, pues finalmente, eh, esto lleva a una insuficiencia tanto normógrada como, como retrógrada y lleva a casos de insuficiencia cardíaca aguda. También provoca dilatación del atrio izquierdo importante, por lo tanto puede generarse trombos y darse también una enfermedad tromboembólica. ¿okay? Um, afecta a gatos de edad media o avanzada. Eh, puede haber signos de insuficiencia cardíaca izquierda, derecha o de ambas. Y pues es muy parecida a la cardiopatía hipertrófica felina. Eh, ¿Qué vamos a encontrar en rayos X? Pues obviamente cardiomegalia es algo importante. Y bueno, esta es una técnica diagnóstica que ya no se realiza porque pues obviamente era muy invasiva, que es una angiocardiografía directa. En la cual, vean qué bonitas imágenes vemos, ¿no? Se es está... Eh, inyectando, se coloca un catéter por vía eh, carótida y llegan hasta el ventrículo izquierdo, aorta craneal y ventrículo izquierdo. Ahí se inyecta el medio de contraste positivo, vemos que se llena el ventrículo izquierdo. Vean el atrio izquierdo tan gigante, pero vean algo: no se llena el fondo del ventrículo. ¿Por qué no se llena? Y esto es defecto de, de llenado, porque esta parte está fibrosa. ¿okay? muy bien. Um, eh, en el ecocardiograma que es lo que vamos a ver en una cardiomiopatía restrictiva, podemos ver este aumento de la ecogenicidad en el endomiocardio corresponde a las áreas de fibrosis y vean este video en donde vemos que no se contrae bien en la sístole ni se relaja bien en la diástole este ventrículo y esto era por una cardiomiopatía hipertrófica, vean la hiperecogenicidad del en miocardio ¿Okay? y en gatos viejos qué enfermedades cardíacas vamos a encontrar bueno obviamente gatos viejos pueden tener problemas cardíacos quizá de manera secundaria secundaria porque hay una hipertrofia miocárdica secundaria enfermedad renal crónica e hipertiroidismo en la enfermedad renal sabemos que hay anormalidades estructurales y o funcionales en uno o en ambos riñones ¿okay? y por lo tanto este, parte del proceso fisiopatológico de esto es que al haber una enfermedad renal va a haber obviamente dilatación de las arteriolas aferentes, hipertensión arteriolar y glomerular renal esto va a provocar un daño tisular renal cuando la presión sistémica aumenta a 160 milímetros de mercurio esto lleva obviamente a retención de agua y sodio, activación del eje, renina, angiotensina, aldosterona, lo cual va a aumentar la poscarga y este aumento de la poscarga va a llevar a una hipertensión arterial sistémica. ¿Ok? Cuando se da esta hipertensión arterial sistémica, puede haber daño ocular, daño cerebral, daño renal y daño cardíaco, en este orden. ¿Ok? El órgano más sensible a la hipertensión va a ser el ojo. Luego va a ser el cerebro, luego va a ser el riñón y al final es el mismo corazón. Obviamente, mientras más elevada esté la presión sanguínea, el, es mayor el nivel de riesgo de daño a tejido, este, a tejido periférico. Y la hipertrofia miocárdica secundaria, hipertiroidismo, sabemos que el hipertiroidismo pues, se. Eh, produce por una hiperplasia de nomatosa benigna en la mayoría de las ocasiones, pero también puede ser por un carcinoma tiroideo. El caso es que estas glándulas tiroides van a ser funcionales y van a secretar mayor cantidad de hormonas tiroideas que pueden llegar a producir una tormenta tiroidea. Eh, el, la hipersecreción de hormonas tiroideas crónicas va a llevar a factores tróficos en el músculo cardíaco y hay una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. También, bueno, recuerden que existe el hipersomatotropismo, que a veces puede llegar a asociarse a, a, un, a un crecimiento anormal de la tiroides, pero pues no se ha comprobado que altere su funcionamiento, pero esta es otra patología que puede llevar a hipertrofia miocárdica secundaria. Sabemos que el hipertiroidismo eh, afecta más a machos que a hembras. Eh, se producen, bueno, se presentan gatos mayores de 10 años en el 95% de los casos. Estos son los signos clínicos que caracterizan a un hipertiroidismo, entre ellos pérdida de peso, a pesar de que el gato come como niño dios. Este, hay hiperactividad, pueden haber signos gastrointestinales como vómito y diarrea, poliuria polidipsia, Pueden haber también paresis, dolor, claudicación y esto es por la enfermedad tromboembólica que se llega a presentar también. Eh, cambios de comportamiento, incluso pueden estar hiperexcitables estos gatos agresivos, dificultad respiratoria y pueden tener muerte repentina. ¿Okay? Eh, al examen físico, pues un gato hipertiroideo que tenga hipertrofia miocárdica secundaria y que esto esté ocasionando ya un daño cardíaco secundario, va a tener un soplo cardíaco eh, va a tener sonidos de galope o arritmias, patrón respiratorio restrictivo, puede haber disminución de sonidos cardíacos y respiratorios si este gato tiene un derrame pleural, pulso femoral débil y sin signos tromboembólicos. Siempre es importante medirles la presión sanguínea a los, a los gatos, sobre todo si son gatos viejos, por hipertiroidismo, por daño renal o por problemas cardíacos. Y bueno, sabemos que tanto la enfermedad renal crónica como el hipertiroidismo causan hipertensión arterial sistémica. Esa hipertensión arterial sistémica va a aumentar la poscarga para el ventrículo izquierdo y esto va a llevar a una hipertrofia concéntrica. Hipertrofia concéntrica, como lo estamos viendo en este caso, este era un gatito de 15 años, por lo tanto, este, que un gato de 15 años le demos un diagnóstico de cardiopatía hipertrófica. Oh, sí, puede ser, ¿ok? Pero si tiene 15 años, yo, yo le sugeriría siempre chequenle tiroides. Lo más seguro es que este gato tenga esta hipertrofia miocárdica, no por una cardiopatía hipertrófica primaria, sino por hipertiroidismo, okay. Es el mismo gato en la proyección transversa, en donde estamos viendo la hipertrofia concéntrica. Obviamente, este gato está taquicardista taquicárdico a más un poder. Y pues bueno, justamente la hora. No sé si haya alguna pregunta. Ya sé que me fui muy rápido, perdón, pero el chiste era ese, dar un panorama general. ¿Sale? Dejo de compartir. Bueno, ahí está mi correo electrónico. Por cualquier duda, ahí está. Y dejo de compartir. Muchísimas ¿Listo? gracias. ¿Eh? Sí, 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 aquí aquí ando. Muchísimas gracias. Excelente charla. Tienes un montón, pero un montón de saludos y comentarios. Qué bueno. Ya, ya con calma los, los podrás revisar. Y eh, si estás de acuerdo, pues comenzamos a leer algunas preguntas. Ok. De acuerdo. Mira, aquí, hay una, aquí hay una de Ángel Petraca que dice... Ah, no, perdóname. Había una antes. Ay, se me movió son las del face o las de youtube de, de face de facebook estas okay. bueno te lo la de ángel petraca dice buenas noches eh, muchas gracias por su disertación una pregunta para cardiomiopatía hipertrofia felina considera útil el pro -BPN, o sería más útil la muestra de saliva enviada a la Universidad de Carolina del Norte. Muchas gracias, saludos cordiales desde Argentina. Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo que todas, bueno, y si, si, si te echas un clavadito al, al artículo este del ACBIM, del consenso, vas a ver que las, las guías y las recomendaciones que te dan los expertos es como es muy difícil, o sea, nosotros. Qué herramienta tenemos para diagnóstico rápido? Rayos X, electro y eco, ¿de acuerdo? Y en el eco vamos a encontrar nada más que el gato tiene hipertrofia, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué tiene hipertrofia? Porque tiene cardiopatía hipertrófica, porque tiene cardiopatía restrictiva, porque tiene eh, ta, ta 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 hipertiroideo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que los expertos recomiendan es que definitivamente tenemos que hacer uso de herramientas diagnósticas múltiples, entre ellas definitivamente la medición de troponinas o la de la medición del PROBNP, o sea, el factor natriurético cerebral, definitivamente son de gran ayuda. En cardiomiopatías, por ejemplo, que sabemos que el órgano afectado es el músculo cardíaco, pues aquí las troponinas serían lo máximo troponinas en una cardiopatía las troponinas ¡pum! están elevadísimas, ¿no? Y el proBNP pues nos sirve para determinar si esa disnea que tiene el gato es de origen respiratorio o es de origen cardíaco. Un gato que venga con disnea, si bien puede tener una cardiopatía, puede tener también un problema respiratorio. Si el proBNP sale elevado, lo más seguro es que sea por una causa cardíaca. Si sale normal pues entonces lo más seguro es que sea por un problema respiratorio. Entonces no están peleadas, hay que hacerlo. Ahora, ¿quieres llegar al diagnóstico específico de cardiomiopatía este, hipertrófica eh, en el Maine Coon? Pues entonces manda la prueba genética a la Universidad de Carolina del Norte. Perdón, pero es que aquí ya tengo esta metiche que está conmigo. Muchísimas gracias, doctora. Mario Elizondo. ¿qué tan frecuente es la peritonitis infecciosa felina? Saludos. Pues quizá yo no soy la persona más indicada para dar respuesta a esta pregunta. No sé si por ahí está el doctor Saúl Martínez o la doctora Tamara que pudieran darnos una mejor respuesta. Definitivamente es una enfermedad global la peritonitis infecciosa felina. Recuerden que se trata de una infección por coronavirus y los coronavirus tienen una distribución mundial. Eh, el problema de la peritonitis infecciosa felina es que el gato puede tener un primo eh, acercamiento, una primo infección con el virus del coronavirus entérico felino, pero después este virus puede mutar pero, eh, y, y convertirse en el virus de la peritonitis infecciosa felina. Entonces, pero el gato ya creó anticuerpos en contra de ese coronavirus entérico felino, entonces la siguiente vez que tenga contacto con el mismo coronavirus entérico felino o con el virus de la peritonitis ya mutado, pues obviamente la respuesta antígeno anticuerpo va a ser muy fuerte y es precisamente esta respuesta antígeno anticuerpo la que produce la vasculitis y la vasculitis los signos clínicos. Entonces, exactamente el dato de que si es muy frecuente, pues no lo tengo, pero me imagino que sí, por la distribución mundial que tienen todos los coronavirus. Nada más por eso. Muy bien, doctora, muchas gracias. Claudia Araceli, hola, buenas noches. ¿Los problemas dentales pueden ocasionar problemas cardíacos? ¿Es común? Mm, pensando en una endocarditis infecciosa. Perdón, una endocarditis infecciosa, pues sí. Claro, para una endocarditis infecciosa se requiere una infección bacteriana grave y muy crónica. Esas son las dos recomendaciones, las dos condiciones. Infección bacteriana grave y crónica. Y la enfermedad parodontal es una condición que da las dos condiciones. Hay muchas controversias eh, a nivel de los cardiólogos para saber si además de todo requiere un daño estructural en las estructuras del, endo, del endocardio. O sea, porque imagínate un endocardio como un vidrio, ¿no? Un vidrio que tiene una superficie lisa en la cual cualquier bacteria que pase por un flujo turbulento intracardíaco y se encuentre con esa superficie lisa. Pues de, de dónde se agarra la bacteria, lo más seguro es que se pase de largo. ¿no? Entonces, algunos autores mencionan que tienen que haber cambios morfológicos en el endocardio de, de tipo degenerativo que haga la superficie más rugosa para que las bacterias ahí sí se puedan afianzar y provocar una endocarditis infecciosa. Pero esto es muy controversial. Pero sí, la enfermedad, cualquier enfermedad bacteriana crónica y severa, no solamente la enfermedad parodontal. Un osteomielitis, por ejemplo, también puede dar las dos condiciones para que se dé una endocarditis infecciosa. Un pioderma profundo puede dar las condiciones para que se dé una endocarditis infecciosa. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Ray Sánchez dice buenas noches. ¿Cuál es la frecuencia ideal para calibrar el ecógrafo para una mejor imagen al revisar el corazón de los gatos? La respuesta es que no lo sé. No lo sé porque yo sé que el, lo normal es que el cardiólogo sea el que haga las ecografías, ¿no? Pero en mi caso muy particular estamos hablando de una persona que nació en el siglo pasado y que los cambios tecnológicos le cuestan mucho trabajo. Por lo tanto, este, yo no hago directamente las ecografías. Entonces... Si hay alguien de los que nos están escuchando que, que sí haga ecografía, que le pueda dar la respuesta al compañero, porque la respuesta es que yo no te puedo contestar. Perdóname. Muchas gracias. Qué fuerte soy yo lo del siglo pasado, ¿eh? No es la verdad. Sí, de hecho sí. Me sentí muy mal. Alan Flores dice, ¿podría repetir correo electrónico y número telefónico o en qué hospital podemos localizarla? Bueno, me pueden localizar en el Hospital Veterinario de la UNAM, pero ahorita por cuestiones de la emergencia sanitaria que estamos viviendo con el, con el COVID-19, pues no está en funciones el hospital. Pero de todas maneras, el teléfono del Hospital Veterinario UNAM es... 55 56 22 58 64. ¿Ok? Y el correo electrónico, este, si quieren, comparto un momentito mi pantalla. Este es mi correo electrónico, que es el correo institucional de la UNAM. yukiet.unam.mx. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, yukiet.unam.mx para los que quieran contactar con la doctora Yuki. Por favor. Muy bien, eh, Chao Delta dice, doctora, buenas noches. En las placas de rayos X, ¿cómo se mide el tamaño del corazón de los pacientes caninos de un corazón y una cardiomegalia? Ejemplo, en un chihuahueño, un gran danés y en los gatos Comunes. Bueno, la plática es de gatos, pero adelante, doctora. Bueno, este, la técnica que se utiliza, bueno, hay, hay varias, eh, bueno, la, la técnica universal que utilizamos todos para medir el tamaño de la silueta cardíaca es el índice cardiovertebral, que antes eh, se llamaba índice de Buchanan porque lo inventó el doctor Buchanan de la Universidad de, de Pensilvania en Estados Unidos. Creo que si sí, era Pensilvania, a lo mejor ya estoy inventando. Pero lo que se hace es tomar, déjenme ver, déjenme regresarme a alguna diapositiva, donde venga la silueta cardíaca. Una más bonita. Aquí, ¿ok? Vamos a establecer un eje largo que es desde la base de la carina, aquí está la bifurcación de los, de los bronquios o la carina, y a partir de la parte más ventral de esta carina, trazamos un eje largo hasta el ápice cardíaco. Y después un eje corto, tomando en cuenta, híjole, aquí está muy sobreexpuesta, pero la vena cava caudal, la parte ventral de la vena cava caudal, a 90 grados de la primera, el eje corto. Luego nos vamos a la cuarta vértebra torácica. Esta es la T1, la T2, la T3, la T4. A partir del inicio de la T4, medimos lo que midió el eje largo y sumamos lo que midió el eje corto. Y si mal no recuerdo, en gatos, mayor a 8.5 cuerpos vertebrales ya se considera cardiomegalia. Pero esto tiene sus, sus limitaciones, ¿ok? porque no todas las veces se ve que hay cardiomegalia y no sale, y el índice de cardiovertebral sale normal. Así es que ya últimamente han hecho otras cosas, como por ejemplo, medir el atrio izquierdo, por ejemplo, que es otro parámetro de medición que puede ayudarnos a determinar si radiográficamente hay cardiomegalia o no hay cardiomegalia. Pero eso se hace tanto en perros como en gatos, ¿sale? Muy bien, doctora, muchas gracias. José Antonio Castillo, ¿los inhibidores de la IECA se podrían manejar en las diferentes patologías o solo se recomienda en el fenotipo más común en los gatos? Bueno, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina son fármacos que se han usado desde hace más de 40 años. Y han habido múltiples, 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 múltiples estudios en los cuales se demuestra que son de beneficio. ¿Por qué? Porque obviamente capacitan toda la red arterial y venosa del cuerpo, son vasodilatadores mixtos, tanto arteriales como venosos, y eso al provocar esta mayor capacitancia de los vasos sanguíneos ayuda a que la sangre fluya con mayor facilidad y por lo tanto no hay tantos procesos congestivos. Sin embargo, pues bueno, hay múltiples estudios a favor de ellos y hay múltiples estudios en contra de ellos. Últimamente como que abundan los estudios que más bien están en contra de los IECAS, eh, porque dicen que no, no está demostrado que aumenten la cantidad de vida o que aumenten la calidad de vida. Así como hay ahorita estudios que, que más bien la tendencia es decir, no los usen, hay estudios que dicen que aumentan, en contrario, que, que están diciendo que aumente, este, que se favorezca la, la administración de pimobendan, incluso en gatos. ¿okay? Yo no estoy peleada ni con el pimovendán, ni con los IECAs, ni con los beta-bloqueadores. Yo creo que lo más importante cuando nosotros tratamos de darle tratamiento médico a un gato enfermo del corazón, es vamos a pensar cuál es el mecanismo fisiopatológico que la enfermedad está llevando para el mal funcionamiento del corazón. Sí. Si yo, por ejemplo, tengo un gato con cardiomiopatía hipertrófica, sé que el músculo cardíaco está hipertrofiado, la cámara está muy disminuida. Sé que si normalmente a este ventrículo izquierdo le deberían de llegar, por decirles algo, 30 mililitros de sangre en un corazón normal o 50 mililitros de sangre en una diástole normal en un gato, en una cardiomepatía hipertrófica no le van a llegar 50, a lo mejor le están llegando 25 por la hipertrofia miocárdica. Disminuye la diástole, o sea es una insuficiencia diastólica, le llega menos sangre en la diástole. Por lo tanto, cada que ese corazoncito se contrae, no expulsa 50, expulsa 25 nada más. Y eso es lo que lleva a una disminución del gasto cardíaco. Si yo quiero ayudar a ese gato, ¿qué es lo que debo de hacer? Lo que tengo que hacer es ese músculo que está hipertrofiado, lo tenemos que relajar un poquito para que a lo mejor no le quepan 25 mililitros de sangre en la diástole, le quepan 35. Con esos 10 mililitros más de sangre que le quepan, son 10 mililitros más que expulsa en la sístole y mejora el gasto cardíaco. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo haría? Yo le mandaba un beta bloqueador, como el atenolol. ¿Por qué? Porque yo sé que es lo que el gato necesita por el mecanismo fisiopatológico que está llevando. Pero también sé que ese gato está teniendo procesos congestivos y por lo tanto el ventrículo está hipertrofiado, pero el atrio está gigante. Entonces, si hay procesos congestivos, tenemos que ayudarle a ese proceso congestivo. ¿Con qué? Con un IECA. Así es que, a lo mejor porque soy de la vieja escuela, pero yo sí sigo mandando IECAs. Espero haber contestado tu pregunta. Uh -huh. Muchas gracias, doctora. Bien, les comento que el doctor Saúl Martínez, a quien le mandamos un fuerte saludo, ya está por ahí contestando y haciendo algunos comentarios, ¿de acuerdo? Para que, bueno, pues por ahí los, los busquen y eh, pues los lean, ¿no? Muy bien. Eh, Endy en, en León, en un gato, ¿cuál sería la causa de dilatación severa del atrio derecho? Con asitis y anasarcas secundarios. Difícil pregunta. Deja de pensar, porque obviamente, si hay una insuficiencia cardíaca del lado derecho, dependería qué edad tiene el gato. Si el gato tiene es un cachorro y tiene displasia en la tricúspide pues esa sería la principal causa para una insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Pero, pero si es un gato adulto, lo primero que se me viene a la cabeza es a lo mejor una dirofilariosis uh -huh, o alguna otra causa de hipertensión pulmonar. A lo mejor ese gato lo que tiene son problemas respiratorios crónicos, severos. Incluso hasta como una metástasis pulmonar, que eso pudiera llevar a hipertensión pulmonar y la hipertensión pulmonar llevar a la insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Espero haber contestado. Gracias. Tania González dice: Buenas noches desde Ecuador. ¿Qué balanceado o algún tipo de alimento es el adecuado para evitar enfermedades cardiovasculares? Evitar... No lo sé. Bueno, evitar, evitar, evitar. No creo que se pueda evitar. Porque estamos hablando que las enfermedades cardíacas son procesos de tipo degenerativo. Muchas veces inducido por factores hereditarios. ¿Ok? Así es que pues evitarlo con un alimento comercial es difícil. Pero definitivamente una cosa que sí hay que considerar es que los gatos son carnívoros estrictos y precisamente la fuente de proteína animal es donde viene obviamente la taurina, que es un aminoácido esencial en gatos. Por lo tanto, no creo, más bien... Yo creo que todos los alimentos comerciales de la marca que sea vienen ya suplementados con taurina. Por lo tanto, es difícil que si un gato come un alimento comercial, eh, pues sufra de esa deficiencia de taurina. Puede haber casos, y sí, me ha tocado pues quizás un par de gatitos en 30 años de, de ejercer como médico veterinario. Me ha tocado dos gatitos vegetarianos. ¿Y por qué eran vegetarianos? Pues porque sus dueños eran vegetarianos, ¿no? O veganos. Entonces, obviamente en esos gatos, segurito, segurito va a haber deficiencia de taurina, segurito. Entonces, alimentos comerciales que eviten, no creo. Más bien, los alimentos comerciales específicos para cardiología son alimentos de prescripción. Son alimentos que están encaminados a dar un tratamiento, son parte de un tratamiento integral, no son para prevenir, son para tratar. Muy bien, doctora, muchas gracias. Carlos Torres dice, hola, buenas noches, ¿en qué caso de una infección dental se podría provocar una endocarditis y en qué edad se presenta más este problema? Los problemas dentales se pueden presentar en toda la vida de los animales, tanto perros como gatos. Se menciona que es la enfermedad infecciosa más común a partir del de año de edad. Obviamente hay muchos factores que predisponen para eso, como el tipo de alimento que se le da a los animales para comer. Pero la enfermedad parodontal se puede presentar en cualquier animal de cualquier edad. Este... Sin, sin distinción. Por lo tanto, ¿cuándo es el momento para que se presente? Pues cuando lo tenga. Yo creo que es parte de nuestra labor como médicos veterinarios el hacer revisiones este, constantes de la salud integral de los, de lo, de los pacientes que, que observamos. Y en cuanto empecemos a ver que hay problemas dentales, pues hay que sugerir siempre el procedimiento de de limpieza dental para evitar este tipo de problemas. ¿no? Pero se puede presentar a cualquier edad, cualquier raza, cualquier especie. Gracias. Linda Hernández, doctora, a su experiencia, ¿recomienda el uso de anticoagulantes cuando hay signos de tromboembólicos y de ser así, por cuánto tiempo? Eh, sí. De hecho, si el gato está hospitalizado, se recomienda la heparina, eh, pero mientras el gato esté hospitalizado. Ahora, si yo tengo un gato que todavía no tiene un evento tromboembólico, pero en su revisión estoy observando en, el, en la ecografía, en el ultrasonido, que ya tiene un trombo en el atrio izquierdo, pues definitivamente tenemos que empezar la, el tratamiento con clopidogrel. O con aspirina eh, cada tercer día. Uh -huh. Muy bien, doctora, muchas gracias. Gabriela Axelman pregunta: ¿Usa en exoparina para tromboembolismo aórtico y a qué dosis? Y si administra conjuntamente clopido, clopidogrel. Ajá. Perdón. Bueno. La heparina, esa, ese tipo específico de parina no la conozco, pero pues sí, de que se tiene que usar, se tiene que usar mientras el paciente esté hospitalizado con el evento tromboembólico ya. ¿no? Ahora, obviamente, cuando ese gato, si es que sale bien, adelante, obviamente lo voy a mandar a casa con un clopidogrel. Pero si se pueden, al mismo tiempo, pues no. Si, yo, si el gato está hospitalizado, yo utilizaría parina nada más. Ya cuando el gato esté estable, lo mando a casa con un clopidogrel. Muy bien, muchas gracias. Tatiana Godoy, ¿qué recomendaría si ya hizo una, un trombo y tiene hipertrofia? ¿Qué recomendaría? A ver otra vez, perdón la pregunta, me la podrían repetir, por favor. Claro, ¿qué recomendaría si ya hizo un trombo? Y entre paréntesis puso y tiene hipertrofia. Pues si ya tiene un trombo empezar a, 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 a mandarle clopidogrel a ese gato y pues estar obviamente monitorizando a ese animal, ¿no? En cualquier momento ese trombo se puede llegar a desprender y causarnos una enfermedad tromboembólica aguda. Entonces estarlo observando este y observando y observando, y observando, y observando, y monitorizándolo. Y darle tratamiento de clopidogrel a la de ya. Gracias, Guadalupe González. ¿Por deficiencia de taurina, problemas cardíacos? Deficiencia de taurina por problemas cardíacos, sí. Sobre todo, existe la posibilidad de medir los niveles sanguíneos de taurina. Entonces, no me acuerdo cuáles son los valores normales, pero si me mandas un correo ya te lo contesto. ¿Ok? Este, si se determina o se demuestra que ese gato tiene niveles bajos de taurina, pues obviamente hay que suplementarlo, es la indicación. Ahora, si no tengo la posibilidad de medir niveles de taurina, pero ese gato tiene cardiopatía o una... Una imagen sugerente a un fenotipo de cardiomiopatía dilatada, pues yo también lo mandaba. Yo, yo sí lo mandaría. La dosis no me acuerdo, pero, pero sí hay que suplementar este taurina, definitivamente. Muchas gracias. Tatiana, ¿una uña encarnada por varios meses podría provocar endocarditis? Depende si hay un proceso séptico asociado a esa uña encarnada. Si nada más es un proceso inflamatorio, no. Pero si además de ese proceso inflamatorio ya hubo un proceso infeccioso séptico, podría ser. Podría ser. Pero pues así como que está muy, muy difícil, ¿no? Muchas gracias y acercándonos a la recta final, Gabriela. Axelman, ¿tiene efecto la... A ver, voy a intentar decirla de un solo jalón. ¿Tiene efecto la streptokinasa en el efecto lítico del trombo? Qué pregunta tan difícil, doctora Gabriela Axelman. Correcto. Qué pregunta tan difícil. Um... Y la verdad es que estoy pensando cómo le voy a contestar. En teoría, streptokinasa, estreptornasa son enzimas proteolíticas. Las enzimas proteolíticas, su función es ayudar, por ejemplo, a, pues, a procesos inflamatorios corporales. ¿no? De que tienen efecto, pues sí deben de tener efecto. ¿Qué tanto van a tener efectos sobre un émbolo que está atorado en la horta caudal de un gato con enfermedad tromboembólica? No lo sé. Yo tengo mis dudas. Honestamente, yo tengo mis dudas. Um, ¿Cuál es el proceso de sanación en esos casos? Tenemos un émbolo atorado en la horta caudal. Ese émbolo está lleva, dejando isquémicos a los miembros pelvianos de los, de los gatos, por eso viene la paraparesis caudal. Es un evento agudo. ¿Qué tan rápido puede actuar una streptokinasa y una streptodornasa para retirar o disolver ese coágulo de ahí? No creo que muy rápido. Más bien, ¿a qué le estamos apostando con el tratamiento de estos gatos? Le estamos apostando a que todo su sistema celular se active y lleguen neutrófilos y lleguen monocitos al sitio donde está ese coágulo y los monocitos y los neutrófilos se coman el coágulo, ¿sí? Y obviamente tienen que haber este, macrófagos y, y, y que todo nuestro sistema... De respuesta celular, sea el que acabe con ese coágulo. Eso es lo que estamos apostándole, no tanto a la acción de una estreptoquinasa. Entonces, honestamente, yo no creo que sirva de gran cosa, para, pero para serle honesta, doctora, aunque yo creo que no sirve de gran cosa, yo sí lo mando. ¿Por qué lo mando? Pues porque me gusta dormir tranquilita. Con la conciencia tranquila de que por lo menos hice algo que no le va a hacer daño y que a lo mejor sí le puede estar ayudando. Pero aquí entre nosotros yo creo que no funciona. Contestado. Muy bien, doctora, muchas gracias. Marta Julia Morales, buenas noches. ¿El BILEF es causa de enfermedad cardíaca? ¿El qué, perdón? BILEF. ¿Qué es eso? No, no sé. sé qué sea eso. Perdón, si nos quieres aclarar, doctor. Perdón, ¿quién hizo la pregunta? Marta Julia. La doctora Marta Julia, si nos quieres aclarar qué es eso del Bilef, porque no sé qué sea. De hecho, es Mirta Julia, perdón, Mirta Julia. A Mirta Julia, si nos quieres aclarar qué es eso, por favor, porque no sé qué sea. Por favor. Muy bien. Isabel Acosta, buenas noches. ¿Un gato puede padecer hipercolesterolemia y se puede medicar? Perdón, no escuché porque pasó una motocicleta y no escuché. No te preocupes. Isabel Acosta, buenas noches. ¿Un gato puede padecer hipercolesterolemia y se puede medicar? ¿Un gato puede padecer hipercolesterolemia? Pues yo creo que sí. ¿Bajo qué circunstancias? Muy probablemente asociados a dieta, muy probablemente asociados a sobreingesta calórica. Eh, ¿Se puede medicar? Pues yo primero intentaría regularle la dieta a ese gato y que pierda el peso que tenga que perder. Ok, nos aclara el doctor Saúl Martínez que Vilef es leucemia viral felina. Ah, ok. ¿Y cuál era la pregunta del Vilef? Ya se me olvidó. Déjame la busco rápido. Aquí debe estar... Tiki, 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 tiki. Eh, que si el Vilef es causa de enfermedad cardíaca. Mm, no creo. Recuerden que la leucemia viral felina es una enfermedad viral producida por un retrovirus que va a afectar a la médula ósea y, pues, no tiene por qué afectar al corazón. Que yo sepa, no. Ahora, la que sí pudiera ser, así como que en sueños medios guajiros, pero de que cabe la posibilidad de que suceda, sí puede suceder, es peritonitis infecciosa felina. Sobre todo la forma granulomatosa podría estar afectando pericardio y por lo tanto causar una restricción en el flujo sanguíneo. Pero leucemia no me suena que pueda estar directamente relacionado con una enfermedad cardíaca. No lo sé, doctora o doctor, quien haya hecho la pregunta, pero mire. Aquí está mi tarea. Lo voy a investigar. ¿Sale? No lo sé. Creo que no, pero lo voy a investigar. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Y bien, con esa pregunta vamos a terminar la sesión de preguntas y respuestas. Por ahí quedaron algunas sin responder. Discúlpenos, esto ya es por cuestión de tiempo. Y antes de despedir la charla, doctora Yuki, nos gustaría escuchar tus comentarios finales. Bueno, pues les agradezco muchísimo que hayan estado presentes. Eh, me eh, agradó mucho poder interactuar con médicos, no solamente médicos de mi país, sino médicos de otros países. Eh, tengo muy buenos amigos en Colombia, tengo muy buenos amigos en, en Ecuador y pues saber que me escucharon allá me, me llena de alegría. Quisiera yo despedirme eh, pidiéndoles que por favor se cuiden. Eh, esta situación, emergencia sanitaria mundial que estamos viviendo con lo del COVID-19, es una situación muy penosa. Realmente es muy triste escuchar que todos los días en las noticias se da el recuento mundial de muertos y, y pues es muy triste ver que, que sigue aumentando, ¿no? Me da también mucho sentimiento, mucha tristeza el hecho de que los reportes que dan con cifras de pacientes infectados y pacientes muertos día con día llegan a ser tan fríos que dicen la enfermedad va bajando. Y va bajando porque el día de ayer nada más se reportaron no sé cuántos miles de muertos. Caramba, con un muerto para mí sería una tragedia, ¿no? Ahora, el que tan fríamente digan, es que vamos bien porque ya son nada más 8 mil muertos, caramba, 8 mil muertos, son 8 mil familias que tienen, un de, que, que tienen un, una tristeza infinita, ¿no? Entonces, creo que el tiempo de cuidarnos todavía está. Hay algunos países que han sabido manejar muy bien la emergencia sanitaria y que pues ya incluso ya están en el rebrote famoso, como los países europeos. En México todavía no salimos del primer brote, o sea, no podemos hablar de un rebrote cuando no hemos salido del primero, ¿no? Y pues la situación está muy, muy fea. Entonces, cuídense, por favor. <laughs> Cuídense porque en la manera que ustedes se cuiden, cuidan a sus familias, cuidan a sus amigos, cuidan a sus clientes, cuidan su trabajo y cuidan todo. Entonces, no bajen la guardia, síganse cuidando y pues esperemos pronto que esta situación baje, esperemos pronto que ya haya acceso a las vacunas, porque las vacunas es lo único que puede hacer que esta situación no siga siendo tan mortal y tan difícil. Entonces, un abrazo a todos. Eh, buenas noches y gracias por su paciencia. Veo que todavía hay como 300 personas conectadas en el Face. Eh, y pues, no me queda de otra más que decirles gracias. Gracias a, a MEGA por la invitación, la Asociación Mexicana de Medicina de Gatos. Gracias a Skenda por el apoyo logístico para llevar a cabo este tipo de seminarios y gracias a ustedes por su atención. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Yuki, un placer haberla tenido esta noche aquí con nosotros. De igual forma mandamos un fuerte abrazo a todos los que conforman Amega, al doctor Saul Martínez le mandamos un fuerte abrazo también que ha estado muy activo aquí en la red platicando y claro, todo el equipo de Skenda le manda un fuerte, fuerte abrazo a la doctora Yuki Tachika por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. Me encantaron sus, sus palabras y con eso nos vamos a despedir. Doctora, le mandamos un fuerte abrazo. Muy bien, que tengan todos una excelente noche. Hasta luego.